Para que charlen, dialoguen con la gente del Club Origone, que es la encargada de organizar la fiesta provincial del fiambre casero desde hace ya 34 años, porque esta edición será nada más y nada menos que la número 34, un número muy importante para una fiesta que arrancó con aquellos pioneros que largaron la idea y tuvo una continuidad muy importante por parte del club, de la institución y de muchísima gente involucrada, para que esta fiesta que hoy identifica la localidad de Agustín Roca siga vigente más que nunca. Así que bueno, yo simplemente agradecerles a todos ustedes por la difusión de esta fiesta tan importante para el partido de Junín, que es la fiesta provincial del fiambre casero, y lo voy a dejar junto al presidente del club, el doctor Juanjo Barile, y al delegado municipal de la localidad de Agustín Roca, Juan José Maquiavelo, para que les expliquen de esta 34ª fiesta del fiambre casero y, por supuesto, después a que se queden a disfrutar de la exquisitez de este fiambre y que seguramente la gente también lo estará disfrutando el próximo fin de semana que ya está sobre nosotros. La 34 fiesta del fiambre casero comienza este sábado 5 con la cena clásica, que como decía Mauricio, hace 34 años la venimos realizando. Y después continúa el viernes, sábado y domingo del 19, 19, 18, 19 y 20, con los demás festejos que son durante el día, con espectáculos, con exposición de los productores, de su fiambre, de todas las artesanías y de los productos que se hacen en Roca. Y aparte mostramos la localidad y todas las cosas lindas que tiene. Siempre tenemos algo diferente una de otra. La continuidad de la otra parte donde los productores exponen sus fiambres es un poco nueva, es la cuarta que se hace. O sea, empezamos con la número 30. Después, respecto a la cena que se hace el día 5, más o menos el menú es siempre igual, con todos los fiambres. Esta vez incorporamos algunos otros fiambres caseros, como es la bondiola y la panceta. Y después el plato caliente. Los números son más o menos los habituales. Traemos un cuentista cordobés y además un conjunto que se llaman Los Imitadores, que hacen música y entretienen a la gente y baila, se baila.